Buenos días a los escolares de tercer grado, familiares y docentes que nos acompañan en esta primera emisión televisiva en la disciplina matemática. En la mañana de hoy trataremos de recordar lo aprendido en la adición aplicando el procedimiento escrito, contenido que ustedes ya han trabajado en clases anteriores. Y además, proponer algunos ejercicios que podrán realizar durante la semana con ayuda de su libro de texto. Libro de texto que compone uno de los materiales escolares acompañado de su cuaderno de trabajo. Asimismo, también estarán sus libretas, disculpen, libro de texto. Igualmente tendrían en sus materiales la libreta y el lápiz, que ya debemos tener listo para escribir el tema que nos compete en el día de hoy. El tema, como ustedes pueden apreciar en pantalla, es procedimiento escrito de la adición. Veamos ahora que el tema lo iniciaremos recordando que deben dominar todos los niños para poder resolver ejercicios de adición aplicando el procedimiento escrito. En primer lugar, los ejercicios básicos de adición del tipo 6 más 2, 12, 16 más 2, que son la base de los cálculos parciales que nosotros aplicamos al realizar la adición. Por otro lado, los términos de la adición que todos conocemos, que son sumandos y suma. Sumando son los dos números que adicionamos y suma es el resultado que se obtiene. Además de los pasos para el procedimiento escrito de la adición que aparecen en su libro de texto en la página 62 y luego podrán consultar. Las propiedades conmutativa y asociativa de la adición. Continuamos con que también debemos dominar la lectura y escritura de números hasta el 10.000, el valor posicional de cada dígito o cifra cuando ocupan el lugar de las unidades, la decena, la centena y la unidad del millar. Por otra parte, la adición escrita sin y con sobrepaso en un lugar y en varios lugares consecutivos o alternos. Veamos ahora tres ejemplos en el que podemos apreciar que vamos a comenzar a realizar un cálculo con número de tres lugares. En este caso, 345 más 612. Como podemos apreciar, aquí ya está planteado en el procedimiento escrito y debajo aparecen los cálculos mentales que nosotros vamos a ir realizando. Veamos. En el caso del ejercicio que tenemos en pantalla, comenzaríamos siempre por la unidad, donde 2 más 5 es igual a 7, 1 más 4 es igual a 5 y 6 más 3 es igual a 9. En este caso, escribimos el 7 en el lugar de las unidades, el 5 en el lugar de la decena y el 9 en el lugar de las centenas. Y por último, como procedimiento escrito, no hemos terminado, debemos hacer el control aprovechando la propiedad conmutativa de la adición donde podemos intercambiar los sumandos. En este caso, hemos operado con números de tres lugares. Veamos el siguiente ejemplo. Como pueden apreciar, en este ejemplo estamos frente a un ejercicio de adición también con números de cuatro lugares. Vimos en el anterior que no había ningún sobrepaso, pero aquí sí. Vamos a ver qué pasa con el sobrepaso.
En este caso, vamos a calcular 6.547 más 1.839. Y aquí está planteado como en el procedimiento escrito y debajo encontramos los cálculos mentales con los que operamos. Siempre comenzaremos por la unidad. Entonces, 9 más 7 es igual a 16. Observen que hemos obtenido en este paso parcial un número de dos lugares. Veamos cómo procedemos. Por ejemplo, sabemos que el 16 es un número que tiene o contiene 16 unidades y una decena. Entonces escribimos el 6 en el lugar de las unidades y el 1 lo adicionamos al próximo lugar. En este caso, vamos a adicionar 3 más 4, pero comenzamos adicionando el 1 más 3 más 4 y entonces escribimos en la centena, en el lugar de la centena, el número 8. Continuamos ahora operando en el lugar de la centena. En el lugar de la centena adicionamos 8 más 5, que es igual a 13, y también obtenemos un número de dos lugares y procedemos de la misma forma que lo hicimos con el número 16. Pero en este caso escribimos el 3 en el lugar de la centena y adicionamos el 1 al próximo lugar. En este caso tendríamos que adicionar 1 más 6, pero comenzamos por el 1 que tenemos que adicionar. 1 más 1 más 6 es igual a 8 y escribimos el 8 en el lugar de las unidades de millar. No debemos olvidar en todas las operaciones de adición escrita utilizar la propiedad conmutativa para controlar. Veamos aquí el sobrepaso. Lo tenemos en dos lugares, pero no uno a continuación del otro. Por eso este sobrepaso es el llamado sobrepaso alterno. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos también que vamos a operar con número de dos lugares. Aquí está planteado en la forma del procedimiento escrito. Debajo tenemos los cálculos mentales y procediendo como habíamos explicado la vez anterior, pues entonces vemos que aquí también en los pasos parciales con los cálculos orales, con los cálculos o los ejercicios básicos, obtenemos números de dos lugares también y se escribe en el primer caso el 6 en el lugar de la unidad y se adiciona 1 en el lugar de la decena. Pero continuamos con sobrepaso en el segundo paso parcial. Por lo tanto, escribimos el 2 en el lugar de la decena y adicionamos 1 al próximo lugar, que sería en el lugar de la centena. Y así procedemos como anteriormente hasta llegar a 1 más 6, que es igual a 7, y escribimos el 7. En el ejercicio que acabamos de resolver, hemos hallado la suma de estos dos números de cuatro lugares, que sería 6.547 más 1.379, que es igual a 7.626. Cuando hay sobrepaso, disculpen, cuando hay sobrepaso, siempre se adiciona en el próximo lugar. Disculpen. Continuaremos ahora observando ejercicios tipos del procedimiento escrito de la adición. Estos ejercicios que se le van a presentar en estos momentos no es necesario que ustedes lo resuelvan. En otro momento lo pueden hacer, ya que en ellos van a ver que está dado el número del ejercicio, que es el número que está delante o a la izquierda de la diagonal, y a la derecha de la diagonal aparecería el número de la página, que luego con tiempo podrían solucionar todos estos tipos de ejercicios. Les decía que estamos frente a ejercicios tipos. En el primer caso dice, calcula en el inciso A
42 kilogramos más 30 kilogramos. Estamos entonces frente a un ejercicio con magnitudes en el que podremos hacer la adición aplicando el procedimiento escrito siempre que las unidades se encuentren en la misma medida de unidad. En este caso, aplicamos el procedimiento escrito igual, colocamos un número debajo del otro y asignamos o escribimos la unidad de medida con la que se está trabajando, que en este caso es el kilogramo. Entonces, vamos a ver que en el segundo caso pasa lo mismo, que se va a adicionar 600 gramos más 30 gramos, que también se procede como se explicó anteriormente en el ejercicio de arriba o superior. Veamos el ejercicio 20 y 21 de la página 69. En el ejercicio 20 se plantea, calcula la suma de los números 865 y 592. En este caso, vamos a operar con números de tres lugares, donde vamos también a aplicar el procedimiento escrito de la adición. Pero tenemos que analizar e interpretar los ejercicios básicos. Para interpretarlo es necesario el apoyo de ustedes en el conocimiento de los términos de la adición. Si en este caso me están hablando que debo calcular la suma de dos números, entonces aplico el procedimiento escrito de la adición, colocando, como se ha explicado hasta ahora, un número debajo del otro en forma de columna o como si estuvieran escritos en una tabla de posiciones. Veamos el segundo caso, que dice, un sumando es 4.827, el otro 2.735, calcula la suma. En este caso nos están planteando quiénes son los sumandos. Los sumandos que son 4.827 y 2.735, que como vimos anteriormente son los números que se adicionan. Y si tengo que calcular la suma, es hallar el resultado de esa adición. A continuación, en pantalla tenemos otro ejercicio tipo. Este ejercicio tipo es un ejercicio de completamiento de tablas, donde lo fundamental es que nosotros vamos, en este caso, a trabajar con variables. Aquí tenemos la variable A, la variable B, y tenemos que hallar A más B. En el primer caso, 945 es el valor que le damos a A, y el 302 es el valor que le damos a B. Tendríamos que también aquí aplicar el procedimiento escrito, colocando los números como hasta ahora hemos visto, uno encima del otro en forma de columna, como si estuvieran escritos en la tabla de posiciones. Y así sucesivamente los demás ejercicios que aparecen contemplados dentro de la misma, que están debajo de este ejemplo que hemos visto. Veamos ahora otro tipo de ejercicio. No es más que el ejercicio 1 de la página 71, donde aparece un problema. Leamos el problema. En el almacén de una escuela había 532 libretas rayadas y 368 libretas lisas. Si se sacaron para los alumnos 600 libretas, ¿cuántas libretas quedan en el almacén? Como les dije anteriormente, el objetivo no es resolver el problema. El objetivo es ver cómo se procedería en este caso. En este caso, nosotros tendríamos que adicionar los dos números para saber entre libretas rayadas y libretas lisas cuántas libretas hay en el almacén. Ya después que yo tengo ese resultado, entonces a 600 le
le sustraería el resultado de la suma. Y lo que quería que ustedes observaran es que estamos frente a un problema compuesto dependiente o dado ya en clases de tercer grado, contenido nuevo del mismo. Pero veamos que debajo aparece un cuadro donde yo quería a ustedes darle las recomendaciones de cómo se deben tener en cuenta los pasos a seguir para la solución de un problema. Primero vemos que está planteado que los problemas se deben leer tantas veces como sea necesario. Además, después de comprender, porque esto nos va a dar la posibilidad de interpretar el problema, entonces, después de interpretar el problema, extraeremos los datos para luego plantear las operaciones, resolverlas y, por último, dar respuestas que nosotros luego debemos analizar si está en correspondencia con la pregunta que me están haciendo en el problema. Y para terminar, vemos que aquí les enumeré los diferentes tipos de ejercicio que hemos analizado en la emisión televisiva de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de ejercicio, los formales, que fueron los que pudimos ver en los primeros tres ejemplos. El cálculo con magnitudes. Que el cálculo con magnitudes debemos recordar cuando terminamos de calcular, escribir la unidad de medida con la que se está trabajando. El completamiento de tablas. Que en el completamiento de tablas se enfatizó que todos debemos conocer que es cuando estamos trabajando además con variables. Ejercicios con textos en el que es importante que tengamos en cuenta los términos del procedimiento escrito de la adición y la solución de problemas en el que les dimos los pasos que debíamos tener en cuenta o los aspectos mejor dicho, que debíamos tener en cuenta para llegar a la solución de problemas. Antes de continuar, quería decirles que en el procedimiento escrito no debe faltar nunca el control. El control es necesario para poder comprobar si el resultado o la suma obtenida es correcta. Veamos entonces un pequeño resumen en el que tenemos aspectos que no debemos olvidar para poder lograr un correcto procedimiento escrito de la adición, disculpen, que es el tema que estamos trabajando en el día de hoy. Primeramente, los números que se adicionan son los sumandos y el resultado, la suma. En este caso, estamos hablando de los términos de la adición. Los sumandos pueden intercambiarse. Estamos en presencia de la propiedad conmutativa importante para el control de la adición escrita. Los sumandos pueden asociarse, que estamos también aquí en presencia de la propiedad asociativa. La adición de números naturales siempre puede realizarse. Y para continuar, aquí tenemos los pasos que debemos tener en cuenta para el procedimiento escrito de la adición. El primer paso o número uno, escribe los sumandos uno debajo del otro como en una tabla de posiciones, lo conocido por nosotros como escribir en columna. Un segundo paso, determinar la suma de los números en cada lugar y escribirla. Comienza por las unidades. Siempre debemos comenzar por las unidades. Controla el resultado obtenido. He aquí que ponemos entonces en función la propiedad asociativa de la adición. Y por último, una recomendación
Observa siempre el sobrepaso cuando estés adicionando. Y como estudio independiente, que les daremos un pequeño tiempo para que lo escriban, vamos a leer. Tenemos en el libro de texto que solucionar los ejercicios 1, 5 y 6 de la página 65. Los ejercicios 1, 2, 3, 5 y 6 de la página 72. De todo lo que hemos tratado en el día de hoy, bueno, aquí debajo les recomiendo en las páginas del libro de texto y del cuaderno de trabajo que pueden encontrar el procedimiento escrito de la adición. Adición de números naturales. En el libro de texto lo podemos encontrar en las páginas desde la 62 hasta la 72 y cuaderno de trabajo desde la 40 hasta la 43. Y nos veremos en la próxima semana. Recuerden, usar correctamente el nasobuco, mantener la higiene y lavarse con frecuencia las manos. Chao.